el tema de aritmética. Eh, hay un, un combinadito entre el tema un poquito de numeración, quizá por ahí un poquito también de cuatro operaciones, para ir viendo el material del día de hoy, ¿ok? Eh, siempre recalcando de que, por favor, así si es que vamos a, eh, digamos así como, por ejemplo, usar el chat. Eh, cualquier cosa, si tienes alguna duda, me la haces saber, por favor. Para poderte ayudar en el momento. No esperes a que termine el problema y me digas, profesor, ayúdeme con la tercera línea o la cuarta línea y yo ya terminé y el problema estuvo al inicio, ¿no? Entonces, si tienes alguna duda, dila, ¿no? Coméntamela para que yo, por ejemplo, lo pueda leer en el chat y te pueda ayudar, ¿no? Si no, se va a pasar y lastimosamente no voy a poder, rep poder repetírtelo. Así que vamos a ir comenzando. Si necesitas algunas pautas, yo imagino que sí. De una u otra forma vamos a ir trabajando estos problemitas, ¿ok? A ver, déjame un momento, voy a hacer algo por aquí. A ver si no hay problemas. Ya. Ajá, siempre hay un problema ahí. Ahí está. Ok. Ya, dame un momento. Esto de aquí lo cierro y lo abro. Siempre pasa eso con el detalle del lápiz del PowerPoint. En yeah. yeah. eh, la primera pregunta es un tema de numeración. Eh, que yo sepa, ah, ahí está, por ejemplo, ¿no? Y eh, ayer nos está comentando la clave, ¿ya? ¿No? El, para él, la clave es la E. Vamos a ver si, vamos a corroborar sus alternativas, ¿ya? Por ejemplo, dice, ¿no? En la pregunta número uno, dice: si los números están correctamente escritos. Recuerda que cuando un número está correctamente escrito, lo que se tiene que dar como idea es lo básico, ¿no? Primer detalle. Primero definimos, ¿no? Correctamente escrito. ¿Ya? ¿Qué es lo que se da cuando un numeral está correctamente escrito? Primer detalle, tenemos un... Primero definimos un numeral de la forma. Algo rápido nada más. Digamos que tenemos un numeral de estas cifras, A, B, C, D, E donde la base va a ser el valor de n, y ahí hay cositas que se definen, ¿no? Por ejemplo, que digamos que las cifras, las cifras y la base son eh, números naturales, números, eh, números naturales. Es decir, que esos valores van a ir, mejor dicho, son valores a partir del valor de cero, ¿no? No todos en el caso, ¿no? Son mayores, iguales. Perdón, mayores o iguales que cero. Pero no todos obviamente van a ser esos ceros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la cifra A, esa cifra A tiene que ser sí o sí diferente de cero, ¿ok? Porque si no, no tendría esta cantidad de cinco cifras. O sea, la cifra A debe ser diferente de cero y se le conoce como cifra significativa. Significativa, ¿ok? Listo. Luego también hay que saber que la base como tal esa base o ese valor de n debe ser mayor o igual que 2. O sea, nunca va a ser eh, igual a 1, sino que a partir de 2 puede ser o 3 o 4, ¿no? Depende ese detalle, ¿no? Pero la cifra debe ser ese valor. Ahora, si la base es mayor o igual que 2, eh, también debemos saber otra cosita más por aquí. Vamos a plantearlo así. Uh, con respecto a otro detalle que es justamente lo que comenta Yair, ¿no? Que siempre la cifra debe ser menor que la base dada. ¿Listo? Siempre la cifra debe ser menor que la base. Es decir, si la base ¿no? si la base fuese, digamos que N, ¿sí? Sus cifras serían, sus cifras serían. ¿Cuáles serían sus cifras? Bueno, las cifras que podrían tomar son el valor de 0, el valor de 1, el valor de 2, quizá un poco más, y hasta el valor de n-1. Profesor, ¿por qué n-1? Porque, como ya comenté, la cifra debe ser menor a la base. Ahora, donde esa última cifra, o último valor, se le conoce como cifra máxima, ¿ok? O sea, ese último valor será la cifra máxima. Y la cifra máxima se calcula como n-1. Profesor, pero N menos 1, ¿por qué? Porque la base es n y siempre va a ser 1 menos. Por ejemplo, en la base 10 la cifra máxima es 9, en la base 5 es 4, en la base 3 es 12, <laughs> en la base 17 es 16 y así sucesivamente, ¿no? Ya depende obviamente del texto. Algo más que hay que tener en cuenta, mm, bueno, más que todo es esto, ¿no? Cifra significativa, que la base debe ser mayor o igual que 2, ¿no? Las otras cifras, sí, chicos, pueden ser ceros, ¿no? Por ejemplo, tú puedes escribir el valor de 100 y es un número de tres cifras donde la primera no es cero y la segunda y la tercera sí podrían ser ceros, ¿no? Digo, ¿no? Ahora, en el texto, ¿no? Según el enunciado, eh, sabemos, miren, miren, chicos, aquí en el texto, como ustedes verán, ahora vamos a reducir esto de aquí tienes, eh, bueno, acá hay una doble raya, ¿no? Ahí, ahí como que se ha digitado un poquito mal. Es un, una raya nomás arriba, ¿no? Para el numeral, porque eso ya es otra cosa ya. ya. más o menos aquí la idea, ¿no? Bueno, como ustedes comprenderán, cada uno tiene base B, base A, base 7, base C. La idea es cerrar lo más cercano de la cifra con la base, o sea, mejor dicho, con las desigualdades. O sea, cuando te dan estos números y te dicen que tengo corriendo en escritos... Normalmente vas a usar esto: cifra menor que base, y la cifra, la cifra que comienza el numeral debe ser mayor y o sea, diferente de cero, ¿no? O sea, mayor a, uh, mayor a cero. Ahora, según el enunciado, por ejemplo, eh, yo podría comentar que este 7 es mayor que C, ¿cierto? Me ayudan con eso, por favor. 7 es mayor que C. ¿Sí o no? Sí. C, vamos a poner por aquí. C es menor que 7. Porque obviamente la cifra es menor que la base. Ahora la idea sería buscar un c en otra otro numeral diferente a este que concatene, o sea que uno lleve al otro. Por ejemplo, acá está c como base. Pero ¿qué me conviene? Averiguar el y, averiguar el x o averiguar el b. Yo creo que averiguar el b porque me están pidiendo a más b más c. Entonces, si me piden a más b más c, sería recomendable lo que te acabo de comentar. ¿no? acá te dicen que están correctamente escritos pero no importa eso no correcto Johan debe ser que C sea mayor que B entonces por aquí B es menor que C profesor pero si ya hemos tomado el C menor que 7 el B menor que C busquemos un B bueno acá está el B el B es menor mayor que a correcto B es mayor que a o sea que a es menor que B y por último, para cerrar, claro, acá tenemos la última, que la debe ser mayor que el valor de 3, ¿ok? A debe ser mayor de 3. Entonces, como verán, aquí hay una desigualdad. ¿Qué es lo que hemos hecho? Cifra menor que base y todo lo mismo. Por eso quizá la solución sea instantánea, ¿no? Claro, ¿qué números hay entre 3 y 7, chicos? ¿Qué números hay o tenemos entre 3 y 7? Bueno... Obviamente debe ser el 4, debe ser el 5 por acá, perdóname, y este debe ser el 6, no hay otra terna. Y lo que te piden calcular simplemente es la suma de los valores, ¿no? El valor de A. Y eso es más facilito, ¿no? A más B más C. En otras palabras, el valor de 15, ¿correcto? Gracias a por ayudarnos. Así es. Ya ¿no? Así es. Vamos a marcar la clave. La clave sería la E. Ahí está. Gracias, gracias. Entonces, muchachos, espero que por ahí estemos bien. Recuerden que hemos trabajado con la cifra menor que la base, más que todo. Muy aparte que todo esto de acá también se puede cumplir, ¿no? Ahí. Ok. Ok, Alonga. Gracias. Ya vamos a continuar, ¿sí? Pregunta número dos. Ahora vamos a ver cómo nos depara. De todas maneras, como así como este problema, vamos a trabajar. Y recuerden, por favor, que lo que hemos hecho es trabajar el dato de cifra menor que base, ¿ya? Mira, ajá, ahí hay un detalle, mira, POE pues me dice una clave, Yair otra clave y César corrobora la clave de ahí. A ver, veamos. En la pregunta número dos te dice, ¿no? ¿En qué sistema se verifica que este numeral es igual a este? Vuelvo a recalcar, chicos, y espero que me sepan sepa comprender. La rayita de arriba no se pone. ¿Ok? Y esto está mal escrito. Lo que se escribe, o como debe escribirse, debe ser así. Ya, para que no tengan problemas, chicos. 7, 1 de la base N, menos 2, 3 de la base N. Como verán, como escucharán, mejor dicho, yo no lo estoy leyendo como 71 de 23. ¿eh? Y es igual a 4, 9 de la base N. ¿Por qué no lo puedo escribir como en el sistema decimal? Porque obviamente no está en el sistema decimal. Obviamente hay que hacer un pequeño detalle. Aquí lo que vamos a hacer es aplicar, aplicaremos la descomposición. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál descomposición? Polinómica, ¿ok? Vamos a aplicar la descomposición polinómica. Profesor, pero la descomposición polinómica, ¿cómo es? Ah, ya mira, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un numeral de tres cifras, digamos, y este está en base N. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trabaja? Copias la cifra, lo multiplicas por la base y lo elevas a la cantidad de cifras que tiene a su derecha. ¿Cuántas cifras tiene la derecha el A? Vamos, chicos. ¿Cuántas cifras tiene la derecha el A? A ver quién me ayuda por ahí. Recuerda que es ABC. ¿Cuántas tiene? Hello. Gracias, John tiene 2, o sea, elevado al cuadrado. Luego, la cifra que sigue, que sería el caso del B, lo vas a sumar y se multiplicaría por el, el N, que es de nuevo la base, elevado a la cantidad de a la derecha. O sea, que esa era la 1. Y luego, como la última cifra es C, simplemente se pone C, porque igualito es, mira, multiplicado por la base, pero elevado a la 0. Pero dime tú, ¿cuánto es N a la 0 sabiendo que N es diferente de 0? N a la 0, chicos, ¿cuánto sale? N elevado a la 0. Gracias, Johan. 1. Quiere decir que si vale 1, muchachos, no necesito poner. No se necesita escribirlo. O sea que esto se llama descomposición polinómica. Así es. Pero como verán, cuando hay variables, se le considera como un numeral con incógnitas y se tiene que poner la raya encima. Muy bien, este... A ver, ¿dónde está tu nombre? Estefano, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Listo? Bacán. <laughs> por ejemplo, cuando ustedes escriban sus nombrecitos en el... Eh, o describanlo. Por ejemplo, ¿no? Si yo voy a poner... Yo, mi nombre, si es así, no hay problema, ¿no? César, Cerda, Hidalgo, no hay problema. Pero si pongo, por ejemplo, primero Cerda. Luego pongo Hidalgo. ¿No? Que yo sepa, tu profesor de no negocio te va a corregir si pones así. ¿No? A menos que, claro, César sea tu apellido. Tu tercer apellido. Creo que acaba una coma, ¿no? Entonces, traten en lo posible para no estar buscando dónde termina tu primer apellido, segundo apellido o capaz compuesto ¿no? Entonces, como que ahí la cosa va a ser un poco complicada. Digo nomás. Ahora, vamos a descomponerlo, ¿no? Profesor, el 7, 1 de base n sería 7n más 1. ¿Por qué? Porque obviamente la descomposición de 7n más, eh, de base n sería así, ¿no? 7, 1 de base n, ¿no? 7 por n a la 1 más 1 unidad. Nada más, es sencillo. Luego le vas a restar el valor de cuánto de 2n más 3. Espero que me entiendan. Y luego, al otro lado, va a ser 4n más, perdóname, 4n más 9. Hasta ahí está bien la descomposición polinómica, chicos. Para que lo vean ahí en orden. ¿Queda? Repito. El 7-1, pero ayúdame por favor lo que voy a hacer para que veas que si está bien o no. Ahora voy a poner un, una, una nota ya, porque hay algunos que escuchan, pero no escuchan la verdad. <laughs> um, descomposición, descom, vamos a poner así: Posición polinómica. Consta en descom, no, no consta consta en descomponer en sumandos, coma, en función, función a las cifras eh, multiplicadas, multiplicadas por la base y a su vez, y a su vez elevadas. A la cantidad de cifras que tiene a su derecho. ¿Listo? Esa es la idea. Ahora, ¿se entiende o no se entiende? Vamos a ir por partes, ¿no? Porque si no, esto no va a ayudar a nadie. Entonces, la descomposición polinómica de un numeral simplemente es esto, ¿no? ¿Qué cosa acabo de decir acá? A ver. Ni yo sé lo que he escrito. A ver. Descomposición polinómica. A ver, señalamos. Para que lo entiendan, ¿no? Para que lo entiendas por si acaso. La señorita que me preguntó de nuevo, profesor, ¿no? Algo así. No, oh, porfa, me, me puso. Ya, descomposición polinómica es, eh, ¿o de qué consta? Consta en descomponer en sumandos, o sea, un número más otro número, más otro número quizá, o más, más sumandos, de tal manera que esté en función a las cifras, ¿no? Eh, multiplicadas por su base. ¿No? Y eh, a su vez elevadas a la cantidad de las cifras que tiene la derecha. ¿no? ¿No? sé por qué he puesto acá. ¿Listo? Entonces lo que vas a hacer, vuelvo a recalcar, ¿no? Oye, si tú tienes un... A ver, ayúdame, por favor, este, señorita, la que tiene la duda. Me indica por cuánto voy a multiplicar, ¿ya? Yo escribo la cifra y por cuánto multiplico. Según lo que estoy comentando, ¿no? ¿Por cuánto multiplico? Ayúdame con eso. La señorita que me estaba preguntando. En general, ¿no? Cualquiera de ustedes puede ayudarme. Gracias, Johan. Por n elevado al cubo. Gracias, Lisset. Profesor, ¿por qué n al cubo? Como bien lo dice aquí. Eh, es como ustedes componer el sumado en función a las cifras. En función a la cifra multiplicado por la base acá está la base la base del numeral y a su vez no elevado a la cantidad de cifras que tiene a su derecha profe por qué es al cubo porque la cifra a la derecha tiene solo tres cifras uno dos tres y de esa manera todo lo demás se va a tener que desarrollar ok luego viene otro sumando este sumando es un b multiplicado por quién a ver alguien me puede ayudar con eso bacán Johan, bacán Yamile, N elevado al cuadrado, así es, N al cuadrado. Luego viene el valor de C multiplicado por quién? El C el C. Por N a la sumaré, N a la 1, ¿no? N a la 1. Y por último, la cifra independiente o en este caso la letra B. ¿Está bien? ¿No son la última no se pone la base. No, porque recuerda que se multiplica como dice Johan por N a la 0 y N a la 0 como que no va a valorar. Si es que vas a multiplicarlo, vas a dividirlo, ¿no? A menos que, claro, el n sea cero, ¿no? Pero eso no va a pasar porque recuerda que la base es por lo menos 2. ¿Sí? Espero que todo haya quedado claro. Y con eso es más que suficiente. Y por eso, este señorita, por ahí que esté andando, no sé si estará por ahí atendiendo. Ahora sí, entonces el detalle está aquí, ¿no? Bueno. Oye, yo tengo 7, 1 de base n, allá, 7 por n más 1, 3, 2, 3 de base n, 2, n más 3. Y 4, 9 de base n, 4n más nada. ¿Listo? Y ahora lo único que hay que hacer es, es operar, pues, ¿no? Operación. 7n menos 2n, obviamente aquí te va a votar 5n. Más 1 menos 3, o sea, sería menos 2. Y aquí sería 4n más el valor de 9. Y como ustedes comprenderán, aquí te sale n, porque 5n menos 4 sería ese valor. Y por el otro lado sería 11, porque el 2 pasa a sumar. Y ya tienes la base. Y justo la clave o la alternativa correcta, ¿cuál sería? ¿No? ¿En qué sistema? Sistema un decimal. Profe, ¿un decimal qué significa? Base 11. Un decimal. Clave C. Así es. Muy bien. Por ahí creo que alguien marcó la B. Así es que corríjase, por favor. No vaya a ser que no suceda. Es que no sucede, bueno. 20, 71 menos 23 no sale 49. ¿No? 71 menos 23 no sale 49. A ver, coméntame, coméntame, coméntame ya ahí. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho con cuatro operaciones? Por ejemplo, también se puede hacer con cuatro operaciones. 4, 9 de base n más 2, 3 de base n es igual a 7, 1 de base n. Yo te pregunto, ¿cuánto es 9 más 3? A ver, ¿quién me contesta? 9 más 3. Aló, 12, gracias. Pero, ¿por qué eh, se supone que eh, 9 más 3 es 12? ¿Pero por qué sale 1? ¿Por qué te has llevado cuánto? Aló, ¿por qué te has llevado? Oh? No, claro, repito, este, Jackie, escúchame: 9 más 3 es 12. Pero ¿por qué dejas aquí uno? Es porque te has llevado todo lo demás. ¿Cuánto te has llevado? Si nueve más 3 es 12, ¿cuánto te has llevado? Escribo por acá. Si es 12 y dejo uno aquí, ¿cuánto estoy llevando? 11, correcto. Y once. ¿sabes qué cosa es? La base. 11 es la base. Por eso la clave es 11. También puedes hacerlo así. Por ahí he visto tu mensaje, Yair. Dice, como es base 11, 11 más 1 es igual a 12 menos 3. 11 más 1 es 12 y 12 menos 3 es 9. Ya. Pero es porque tú has asumido el valor de 11, ¿cierto? Si no, no te va a salir ese valor. Por eso tú dices, primero yo sé que es 11. Ah, ya, pues es porque tú asumes el valor. Ahora, ¿y si fuese 12? Ah, entonces, profe, si fuese 12 es porque no me va a cumplir con ese reemplazo de 11. Tendría que cambiar a 12. Entonces ahí tendrías que evaluar una vez más. Pero profesor, pero ya si es mayor a 9, no es 10, será 11. Algunos champean ese valor. Comento nomás, ¿no? Pero bueno, no hay que darle tanta vuelta. ¿Puede primero profesor? Este, señorita, en gente en general, este material yo se los voy a entregar, te voy a hacer caso, pero de todas maneras, este material se les entrega, o sea, yo termino la clase, porque aquí nomás yo tengo que empalmar en otro lado, bueno, sí, para una cuestión ya personal, no nada de academia. Entonces, este, obviamente yo, ni bien termino, le, lo comparto con, con la persona responsable, ¿no? Y eso va a ser durante las semanas que siguen, ¿no? Espero que ahí, creo que imagino que por el WhatsApp, por algún lado, les van a hacer llegar ya. Entonces, vamos a la pregunta número 3. Por ahí la gente, imagino que lo habrá comentado ya. Dice: Escribir el menor número de cuatro cifras diferentes de la base 6. Chicos, ¿cuál es el menor número de cuatro cifras? ¿Me puedes indicar? De cuatro cifras, ¿cuál es el menor? No, no te, que no te importe esto de la base 6, olvídate. Olvídate, olvídate. ¿Mil sí o no? Bacán. Pero como verás en el mil se repiten las cifras. Pero recuerda que acá dice cifras diferentes. Entonces, si yo dijera que A es diferente de B y B es diferente de C y C es diferente de D, donde obviamente son diferentes, entonces, ¿cuál sería el menor numeral de cuatro cifras? Creo que por ahí ya un compañero antes lo había puesto ya ahí, claro. Y ahora son más. 1, 0, 2, 3. O sea, comienzas con el menor, que obviamente no puede ser cero, porque si no, no tendría esa cantidad de cuatro cifras. Y luego continúas con el siguiente menor, que todavía antes de uno hasta el cero. ¿no? Y luego lo demás. Pero chicos, este numerito, según el problema, ¿en qué base está? Escribir el menor numeral de cuatro cifras de la base 6 y convertirlo a la base 3. Ok. Entonces nos dicen menor numeral, ¿no es cierto? Entonces tenemos el menor numeral. Entonces, ese menor numeral va a ser escrito así vamos a ponerle una letra, o sea, un nombre, y luego vamos a simplemente poner ese bendito numeral que sería 1023 de la base 6. Pero ese, ese numeral lo quieres pasar a qué base? Lo quieres pasar a la base 13. Pero para a la base 13, primero, ¿qué hay que hacer? Primero, descomposición, descomposición polinómica, ¿ok? Vamos a hacer primero descomposición polinómica. Yeah. Profesor, ¿y cómo se hace la descomposición polinómica igualito que la anterior? A ver, apoyo ahí. ¿Quién puede? Eh, perdóname. Uno por 6 a la cuánto. Uno por seis a la cuánto. ¿Cuál es el exponente del 1 por 6? Muy bien, Johan. Muy bien por ahí. Este Ianelli, Araceli, Yamile, Yamila. Correcto, Estefano. Uno por seis al cubo más dos por seis y más tres. Profe, pero el cero también, pero está bien, está bien lo que ha dicho tu compañero. Pero como no, no suma ni resta por las puras es, no hay que operar cosas que no son relevantes. ¿Queda? Y ahora simplemente hay que hacer la suma. Profesor, este, ¿cuánto es 6 al cubo? 216. 6 por 2, 12. Y 12 más 3, 15. Valor 231. ¿Les parece? ¿O me equivoco por ahí? ¿Está bien? Pues, bacán. 231 tendría que ser el valor. Entonces, vamos a reemplazar, chicos, por 231. Este valor de aquí ha de ser 231. Perdón. 231. Ya, pero ahora lo que hay que hacer es, ¿la descomposición polinómica sabes qué hace? Uh, pasar de la base n, o sea, en este caso de la base 6, ¿lo está pasando a qué base? A la base 10. ¿Ya chicos? Eso es lo que hace la descomposición polinómica. Pasar un numeral de cualquier base al sistema decimal, siempre. ¿Ya? Pasar de cualquier base al sistema decimal. Pero, ¿y si yo que tengo el numeral en base 10, cómo lo paso a otra base diferente de 10? Ah, ya, aquí ya se aplicarían las divisiones sucesivas. Para pasar de la base, ¿no? De la base 10 hacia otra base, o sea, una base como en este caso 13, lo que hay que aplicar aquí, ¿qué cosa es? Aplicaremos, aplicaremos, aplicaremos. Divisiones sucesivas. ¿Ok? Profesor, pero ¿cómo se trabaja las divisiones sucesivas? Así, mira. Ya tienes el 2, 3, 1, ¿no? Perdón. 2, 3, 1 y ahora lo divides entre la base que quieres. Así se hace, ¿no? De la base de 10 a otra base, divide entre la base. Entonces divides entre 13. ¿Cuánto es? Me refiero al valor del cociente y el residuo. Ah, mira, ve, Johan nos ayuda. Dice que es 17. 17 y sobra 10. ¿Seguro? A ver, vamos a ver. 17 por 13, 51. 1, eh, 2, 3, ¿no? Perdón, 1, 2, 1, ya está. 221, está bien. A ver, mucho cuidado, este John. Eh, yo sé que dividirlo te, con la calculadora te sale ese valor, ¿ya? Pero a mí eh, la parte de lo de, eh, decimal no me importa. Lo que me importa es que me entregues el número con cociente y residuo entero. O sea, de que te sobra 10 y que acá es 17, estaba acá. ¿Listo? Luego ¿qué se hace, se sigue dividiendo entre la base. Profesor, ¿hasta qué? ¿Hasta qué momento vamos a dividir? Hasta que el valor del cociente, bueno, en este caso no el cociente, sea menor que 13. Hasta ahí nada más. Por ejemplo, aquí ya llegó ya. O sea, te sobra 4, pero eh, el cociente ha de ser 1. Y eso es todo. ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? ¿Y cómo se escribe? Se escribe de abajo hacia arriba. Es el último residuo con los anteriores, eh, bueno, el último cociente con los anteriores residuos. Así es. Profesor, o sea, quiere decir que el número 231, ahora cómo se escribe? Bueno, ahora se escribe como 1, 4 paréntesis, respeta el paréntesis. Bueno, 231 es igual a 1, 4, 10 de la base 13. ¿Y dónde está la clave de este bendito numeral? La clave B, correcto. ¿Está ahí? ¿Quedó claro, chicos? El valor tendría que ser la clave B. ¿Sí? ¿Alguna duda? Primero que hemos hecho esto y segundo aplicaremos lo que son aplicaciones comerciales en persona redundante no todo claro aparte de Johan chachos sí para poder avanzar no si tú no me indicas que yo no puedo avanzar ¿eh? recuerda tengo que tratar de avanzar contigo yo lo puedo hacer solo pues no por ejemplo en la mañana, ¿no? Ah, muy buena pregunta, señorita. El paréntesis de, determina la cantidad de cifras, o sea, ¿qué es una cifra? O sea, una cifra es el 1, una cifra es el 4 y la otra cifra es el 10. Profesor, aguante un, un pequeño detalle, o sea que la cifra va a ser 10, pero que yo sepa, la cifra no puede ser 10. ¿Por qué? Porque, profe, pero si en la base 10 debe ser, una cifra no es así, 0, 1, 2, 3, de esta manera y hasta el valor de 9, eso es una cifra. Pero, chicos, estas son cifras para quién? Para el sistema de base 10. Correcto, Jesús, pero como él está en base 13, entonces, ¿hasta dónde te va a aguantar, profesor? Que yo me acuerde la teoría que puso, la, la puso por aquí, mire, cifra menor que base. O sea, ¿qué pasaría si la base fuese 90? Ah, la cifra te aguanta del 0 hasta el 89. ¿Se entiende? La cifra como tal. O sea, e es una cifra. ¿Sí? Profe, pero aguante, pero acá yo veo dos cifras. No, señores, no, señoritas. Esto se llama dígito. Un dígito es el 8 y el otro dígito es el 9. Pero para un numeral está compuesto de cifras. ¿Y esas cifras pueden contener más de un dígito? Claro que sí. Por eso que en este problema, el numeral 1, 4, 10 de la base 13 sí puede contener dos cifras, una de no, no perdón, dos dígitos, una de sus cifras. ¿Quedó? Dos dígitos, una de sus cifras. O varias, ¿no? Cualquiera. ¿Ya claro? Ahora sí, ¿todo, todo bien. Para irnos a la pregunta 4. Bueno, en la pregunta número cuatro, planteo ya, todos planteo, hay que tratar de ver el planteo. Dice, ¿en qué sistema de numeración se cumple que su mayor número de tres cifras es igual a 31 veces la mayor cifra que existe en el sistema? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Darle bien. ¿En qué sistema de numeración se cumple que su mayor número de tres cifras haya? Ah, mayor número de tres cifras. Mayor número de tres cifras. ¿Ya? Mayor número de tres cifras. Profesor, una consulta. Si me dicen mayor número, que, ¿con qué escribo? Bueno, con el lapicito, bueno. O sea, no, 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 no. ¿A qué me refiero? ¿A qué cifras voy a usar? Bueno. Por ejemplo, ¿cuál es el mayor número? Correcto, Carlos. ¿Cuál es el mayor número de tres cifras de la base 10? ¿Cuál es el mayor número de tres cifras de la base 10? Mayor. Y además, este, Evelyn creo que es. Evelyn fue. Sí, Evelyn. Este, por si acaso no dije diferentes, así es que puede ser, pueden ser repetidos. Entonces, si yo ese detalle lo trabajo como un número máximo, pero de la base 7, ¿qué cifras van a tener cada uno de ellos? La cifra recuerda que no puede ser igual a la base Yair. Si la base es 7, la cifra lo mucho sería 666 de la base 7. ¿Ok? ¿Quedó claro yo? ¿Listo? Ahora, que sean diferentes, ahí sí, pues no, eh, 654, ¿no? Porque no vas a poner 456, ¿no? 654, para el mayor numeral. ¿Pero acá dice? ¿En qué sistema de numeración se cumple que. Su mayor número de tres cifras, profesor, pero si es mayor número de tres cifras, de, vamos a ponerle, ¿no? Sea el sistema de base N, ¿ok? De base N. Se cumple, ¿no? ¿Qué se cumple? Lo que dice el problema, pues... ¿no? Mayor numeral, profesor, pucha que ese numeral no, no, me, no me cabe en la cabeza. Ya, una consulta. Si es el mayor numeral, como en la base 10, ¿qué había? Puros 9, ¿no? ¿Sí? Si fuera base 4, chicos, ¿cuál sería la cifra que se debe poner? Si fuese base 4, para que sea el mayor numeral, ¿qué cifra nos está permitido poner? Muy bien, Lizeth. muy bien, Nicole, muy bien, Araceli y Yamila. Así es, 333. Pero sí, si chicos, correcto, Carlos. Muy bien, Carlitos. Si la base es N. ¿Cuál es el valor de la cifra máxima? Creo que ya lo vimos en la primera parte, ¿no? Correcto, Yair, correcto, Johan, n-1. O sea, esto es n-1. Profesor, pero así va a escribirlo. Espérate un ratito, falta la rayita. Y ahora sí, sería el valor de n-1. Como son tres cifras, n-1, o una cifra más, n-1. ¿Ok? Y este señor dice que va a ser igual a quién a 31 veces el, la mayor cifra que existe en dicho sistema. 31 veces la mayor cifra. Muchachos, si la base es N, si la base es N, ¿cuál es su mayor cifra? Aunque sea redundante, ¿no? N 1, ¿sí o no? Ah, o sea que esto es por N 1. Nada más. Quedó claro, chicos? n 1 n 1 n 31 n 1 ¿Hasta ahí se entendió? Vamos a poner esto acá. Ahora tengo un problema. Ya, ¿qué parte no se te No se ha entendido. La primera ¿O la segunda? La primera. Dime, en el sistema de base 10, vuelvo a recalcar, ¿eh? ¿cuál es el mayor número de tres cifras? Ayúdame con eso. La señorita que nos ha dicho Mazo, ¿ya? Mazo, la primera. Dime, ¿cuál es el mayor número de tres cifras? Mayor número. Aló. Mayor número. Correcto, Jacqueline. No es 999, señorita. ¿Ha visto lo que puso su compañera Jacqueline? ¿Está bien? corrobóralo por favor. Ya. Entonces entiendan que para que sea el mayor numeral, o sea, el máximo numeral de la forma, o sea, de tres cifras, por ejemplo, van a tener que ser puros nueve. Profesor, pero puro nueve, ¿qué significa? Recuerda que ese 9 es menor que 10, porque 10 es qué cosa? La base. Profe, pero así es la base que hago ahora. Tú, la verdad, casi no haces nada, ¿no? Porque lo que voy a hacer es preguntarte, por ejemplo, si tengo un ABC y tengo la misma característica que es máximo, pero le pongo base, base 5, ¿cuál es el máximo valor de A? Correcto, Lisset. Sería 4, 4, 4. Gracias, este Johan, por la clave. Pero de qué base? De la base 5. ¿Se entendió ahí, señorita? La que me dijo que más o menos. Bacán. Ahora, entonces, si fuese base n, ABC de base n, recuerda que la cifra debe ser menor que n, o sea, ¿cuál sería el anterior a él? O sea, n-1. Además, esto ya lo habíamos comentado por aquí. Habíamos dicho que la cifra máxima, si la base fuese n, sería n-1. ¿Estamos claros con ello? Dime, dime, dime. ¿Todo bien? Uh, me voy a destruir la pierna. Ya. Entonces, ya es más sencillo, ¿no? Todo esto hay que borrarlo. Por eso que cuando es base n, n-1, n-1, menos -1, -1, 1 porque es mayor número de tres cifras de la base n, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Ahora sí? ¿Queda claro? Pero dice que ese número es 31 veces la cifra de mayor valor. O sea, si la base es el valor de n, ¿no? Entonces la cifra debe ser menor a la base, o sea, n menos 1. ¿Se entiende o no? Es full planteo, ¿ah? ¿eh? No deben marearse en ese sentido, ¿no? Es full planteo. Entonces lo que hay que hacer aquí simplemente es operar. Profesor, aquí tengo un problema. Aprovecho alternativas. Habla bien, ¿qué estás hablando, chico? Muchachos, es algo sencillito, ¿ah? ¿eh? ¿Te acuerdas qué se hacía? Profe, no sé por eso estoy preguntando. Bueno, ya, bueno, que yo me acuerdo era cifra multiplicada por la base, ¿no? O sea, la cifra es n-1 multiplicado por la base elevado al cuadrado, ¿correcto? Al cuadrado. ¿eh? Muy bien, este, Poe. Esa es una propiedad, Ajá. pero todavía digamos que no me la sé. ¿Qué hago? Simplemente pongo la cifra multiplicada por la base, le va a la cantidad de cifras a la derecha. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Me falta la otra, la del medio. Esta cifra es n menos 1. Entonces, ¿qué voy a poner? Obviamente que n menos 1, pero multiplicado por n, porque recuerda que es al cuadrado, a la 1. Y el último que sería el bendito independiente, que sería n menos 1. ¿Estamos hasta aquí? Lo estoy tratando de hacer de esta manera para no aplicar teoría. O sea, tanta teoría, ¿no? Porque hay una propiedad, eso sí. ¿Queda? ¿Chicos? Luego también a manera de práctica, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita, ¿qué van a hacer? Multiplicar. And down. ¿Sí? Vas a multiplicar n al cuadrado por n menos 1, que es n elevado al cubo, al cubo, menos n elevado al cuadrado. ¿Se entendió la primera parte? ¿Todo bien ahí, muchachos? ¿Sí? Esta primera parte de aquí. Ya, igualmente hagamos por la derecha, mira n menos 1 por n es n al cuadrado menos n. Y bueno, lo último que sería es hacer la bendita a ah, esto. Le quitas el paréntesis. Y acá también. Y miren muchachos, todo esto, bueno, voy a copiar todo, la verdad. De todo esto se elimina todo este detalle, ¿no? Habla, sí o no. O no, hasta acá, ¿no? ¿Cierto? Se cancelan, pues. Bueno. N cuadrado con N cuadrado, N con N. ¿Y qué te va a quedar? Bueno, todo lo demás, ¿no? Que sería por la izquierda N al cubo menos 1 y por la derecha 31 y bla, bla. La consulta. Así como para no perder la costumbre. Este... A ver, ¿qué podría hacer? Claro, diferencia de cubos, correcto. Una bendita diferencia de cubos. Profe, ¿por qué mi compañero habla de diferencia de cubos? Porque este es n al cubo y este es 1 al cubo. Pero, profesor, ahí no dice 1 al cubo. Ponle cubo, pues. Entonces, lo que va a salir aquí, como es diferencia de cubos, lo que aparece primero es la base, ¿no? n menos 1, después el primero al cuadrado, más el producto de n por 1. O sea, n, y más el otro al cuadrado, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Si alguien por ahí se acuerda, me ayuda ya. Cuando es a al cubo menos b al cubo, ¿a qué es igual? a al cubo menos b al cubo, ¿a qué es igual? Profesor, esto es a más b, ¿no? o a menos b, perdón. a menos b. Y esto de aquí sería el primero al cuadrado, el segundo al cuadrado, menos el primero por el segundo. O sea, ¿está bien? Primero al cuadrado, segundo al cuadrado, claro, más el valor de quién? De AB. Y eso es justamente lo que estoy comentando, ¿no? Sería el n menos 1, el primero al cuadrado, el segundo al cuadrado y el producto del primero por el segundo. O sea, n por 1, n cuadrado, n por 1, ahí está todo. Falta poner un paréntesis para terminar y lo que sigue es simplemente simplificación. Todo esto ya es algebraico, chicos. La aritmética ya no tiene nada de poder aquí porque son solamente operaciones, ¿no? Te va a quedar esta parte, mira, de n al cuadrado más 1 igual a 31. Pero como ustedes comprenderán, ese valor ya lo tienes. Creo que por ahí Johan dijo n vale 5. Creo que aquí puedes pasar a restar y dices n al cuadrado más n igual a 30, ¿sí o no? Y bueno, si quieres tantear el valor, lo puedes hacer, nadie te va a negar. Que sí se puede. ¿Cuánto vale el valor de n? ¿Sí? n al cuadrado más n igual a 30, no debe ser tan tedioso. 5. Entonces, ¿en qué sistema de base n se está dando? En el sistema quinario. <laughs> claro, eso de ahí ya estaba por demás, ¿no? claro que sí. Hay una fórmula, ¿no? Como estábamos indicando, Carlos. Hay una fórmula. La fórmula es esta, por si acaso, ¿ah? ¿eh? La fórmula de este de aquí es esta de acá abajo. Si quiero poner aparte, ¿no? Para cifras máximas. Se cumple. ¿Qué se cumple para cifras máximas? Se cumple que esto de aquí es igual a este. Uy, uy, uy. Mm. Colapsó porque le, me, le quité todo el... Y me olvidé poner guardar. Jeje. Quedó claro. Ahí está. Es de la propiedad, ¿ya? ¿eh? Casi perdemos la vida. ¿Por qué 5? Ah, ya, porque 5 al cuadrado es 25 y más 5 es 30. Por eso nomás. O sea, porque le puedes reemplazar el valor de 5 y te sale la solución. más. Porque acá tendrías que hacerlas para simple. ¿Y quién va a hacerlas para simple? Ni tú quieres hacerlas para simple. Buscas un valor no binario, no ni fregando, porque es 2 al cuadrado es 4 más 2, es 6. Ternario es 3, 3 al cuadrado es 9 más 2, más 3 este, es 12. Eh, scenario es 6, 6, 36 más 6, 42. Me pasé. Allá, si no es escenario, quinario. ¿qué significa esto? Por lo tanto, por lo tanto, el, el sistema de numeración es el quinario. Nada más. Y por lo tanto, aquí vamos a cambiar clave y ponemos quinario. ¿Está bien? ¿Quedó claro, chicos? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Lo que hemos hecho es descomposición, pero también puede ser que lo trabajes con fórmula, ¿no? Y por si acaso, esto no siempre va a ser el cubo, depende. Si hay cuatro cifras, a la cuarta, a la quinta. Voy a poner un ejemplo acá, pero este ejemplo va a ser con numeritos, ¿ya? Con valores numéricos. Lo que tú conoces como, por ejemplo, el valor de... 9999 9, 9, 9, que es igual a un 10 elevado a la cuarta menos 1. Si lo operas te sale obviamente, ¿no? Pero recuerda que son cifras máximas, por eso pongo 10 que es la base y 4 porque es la cantidad de cifras que tiene este numeral. O sea, ¿qué quiere decir que cuando tú tengas 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, 6 de la base 2, a qué va a ser igual eso, chicos? Hay 6 unos, ¿ah? Primer detalle, ¿el 1 es la cifra máxima de la base 2, sí o no? ¿El 1 es la cifra máxima de la base 2, sí o no? ¿Sí? Y si el 1 es la, base maxi, la cifra máxima de la base 2, se escribe como n, o sea, 2 a la sexta. ¿Profe, por qué la sexta? Porque el 1, bueno, este numeral tiene seis cifras, unos. Entonces, 2 elevado a la sexta menos 1. Y como dice Poe, sale 63. O sea que eso es un método abreviado para llevarlo a la base 10, ¿correcto? Si tú eh, tuvieses otro numeral, por ejemplo, 444 de la base 5, ¿no? Por ejemplo, creo que ahí te das cuenta que sería 5 elevado al cubo menos uno, ¿sí o no? Porque son tres cifras máximas. Y eso sería el valor de... ¿Cuánto sería eso, chicos? 125 menos 1, 124. Profesor, una consulta. Me parece o ha usado... Ha usado, no ha abusado, diga. Ha usado el 444. 4, 4, y no es este el número porque la base 5... O sea, si acá sale 444 de la base 5... Pongo por acá. 444 4, 4 de la base 5, reemplazando. Dice que sale 31 veces el n-1, pero n-1, si es que n vale 5, sería 4. A ver, 130, bueno, 31 por 4, ¿ya? Y aquí, 124. Y sí, en efecto sale lo mismo. Pero ¿cuánto te ha demorado? ¿Cuánto te vale? Por eso es que te demora menos. Ya depende de ustedes cómo lo quieran hacer. De una u otra forma, la solución ya está en tu problema, ¿no? ¿Lo tienes? Acá te he dejado unos ejemplos. ¿Listo? Hola, hola. ¿Todo bien, muchachos, hasta aquí? ¿Alguna duda? Sí, ¿no? Ya, vamos a la pregunta número cinco. Como verán, es un tema de netamente numeración, ¿no? Algunas cositas que puede ser que lo trajes por otro tema, pero numeración a secas. Bien, a ver, muchachos. Recomendación. Ese, Johan. No seas sobón, compañero. Primero, analiza los dos numerales. Este de aquí de la izquierda tiene una bendita variable y el de la derecha tiene una bendita cifra terminal. Profe, ¿cuál es, la, ¿cuál es el paso a seguir? Ya, el paso a seguir es el siguiente, chicos. El que tiene cifra terminal y está obviamente en base 10, César, el que está en base 10, o sea, el BC8, ese no me lo toques, por favor, ya. Suave con eso, despacito, no lo toques, se despierta y te fregaste. No lo toques, déjalo ahí, porque si tú lo tocas, eso se va a tener que descomponer, Carlos. Es que BC8 es un número ya en base 10 y ya tengo su cifra terminal. Más bien, vamos a hacerle un pequeño cambio, ¿sí? ¿A quién? ¿A, -a ti? Hace rato ya. No, al numeral que está a la izquierda, que es a, 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 de la base 5. Profe, ya pues 5 a la cuarta menos 1. Oye, no seas salvaje. Eh! Tú le metes 5 a la cuarta menos 1, no sé qué te hago, la verdad. Porque al fin y al cabo no sé qué valor tendrá. Pues no, el, el a no lo conozco. Pucha profesora, entonces, ¿qué hay que hacer? Muchachos, querubines, hijos, hijos benditos. Hay que aplicar descomposición. ¿Cuál? Poli, 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 polinómica. Polinómica. ¿Listo? Hay que aplicar eso. Profesor, ¿por qué? Porque te va a ayudar. Tú haz mi caso nomás, y mira cómo te va a salir el problema. Entonces, A, A, A. A ver. A ah, por cuánto, chicos. El primero A por cuánto se multiplica. ¿Me ayudas? El primero A por cuánto se multiplica. Al cubo. Así es. Muy bien. Uy, pero al cubo son que Cinco, ¿no? Claro, 5 al cubo. Más. El siguiente, o sea, este B de aquí, sigue siendo al cubo o ya sería al cuadrado. ¿Opiniones? ¡Claro! qué sería A por 5 elevado al cuadrado. Más este penúltimo A. Sería A por 5. ¿A la cuánto? Simplemente 5, ¿no? Porque se eleva a la 1, ¿sí o no? Pero a la 1 por las... Bueno, no Entonces solamente 5. Ya sé que estar acostumbrado. Más la última cifra, que es una cifra independiente, ¿no? A ella nadie me la toca. ¿Cómo? Así dicen. Pero después está por ahí. Señoras, señoras, perdón, señoritas. Hay señoritas, ¿no? No es el que esté hablando cosas que no son. Ahí está Adriana, Alina, Alondra. Ana, Andrea, An Ange Angelín. me imagino que tenés mujer. Este An Antoanela, sí, Araceli, Ashley, Aide, Brenda, Camila, Gabriela. Bueno, Creo que varones no hay muchos, ¿no? Aunque son solo los varones están escribiendo. Aunque Yaneli también, ¿no? Araceli también. Yamila también. Ah, perdón, estamos escribiendo todos. Yaneli y también ya. Johan, Johan, presente, ese lo máximo. Estoy pasando lista, sigo. Alondra, ¿qué tal, cómo estás? Oye, a ti no te voy a pasar lista. Ya escúchame. Mauricio, ¿qué tal, Mauricio? Ese Mauricio, lo máximo. Bueno, hice una consulta ya que estás ahí molestando. 5 al cubo, ¿cuánto es? 5 eh? al cubo, ¿cuánto es? Ahí, aunque sea en eso, pues. 5 al cubo. Pucha madre, no salió. Ah, bacán Johan. 125. Y el 5 al cuadrado. 25. Claro. Y esto vale 6A. ¿Cuánto es 25? 125 más 25 y más 6. Como dice Jair, 126. Ahora tú dirás, profe, pero para qué, ¿para qué nos ha dejado el número de la izquierda así, no? Justamente para esto, chicos. 156 por A. ¿6 por cuánto te da un número que termine en 8? Para eso sirve. Muy bien. Ahí está Poe, ahí está este Mauricio. Johan es más específico. Profesor, puede ser el 3 o puede ser el 8. Papito lindo. Johan, ya que me has dicho el valor, ¿podría ser el valor de 8? Muy bien, pues. Profesor, se pasa, dice. ¿Que se pasa porque es intenso? No, no, no. Se pasa porque A es una cifra de la base 5. Mm. Claro, el A tiene que ser menor que 5. Eso, señores. Falta aclarar esto, ¿no? Claro, no puede ser 8. Tiene que ser necesariamente 3. Profesor, ¿y cuándo es 3? ¿Cuánto sale? No puede ser. No sé, pues dime tú. ¿Cuánto es 156 por A? O por 3, mejor dicho, ¿no? 450, 468 puede ser. ¿Ayudan? 468. Ahí está yo. John, John, Mauricio. Claro. 468. Ya tenemos la solución. Me parece que ya tengo el valor de B, C, A. Y lo que te piden calcular es todo tuyo. A más B más C igual a... ¿Cuánto vale A? Vale 3. ¿Cuánto vale B? Vale 4. ¿Cuánto vale C? Vale 6. Así es que eso sería el valor de 13. ¿okay? Y la clave, como bien lo dice Yair, y ahora Yamila, creo que aquí así se lee tu nombre, es 13. Así es. ¿Quedó claro? Listo. ¿Conforme? ¿Todo bueno? Sí. Entonces vamos, 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 vamos avanzando. Todavía tenemos tiempo. Una media horita. Suficiente para hacer otras preguntitas y un poquito de teoría, ¿no? Como verás, de cómo se comunica, muchachos, tengan en cuenta, en este problema yo no he descompuesto todo contra todo. Si es que tú tienes por ahí un numeral de base 10 con cifra terminal, quizá en su contraparte tengamos menos variables. Y eso nos va a ayudar bastante, porque si no va a ser muy tedioso. ¿No? Espero que se haya entendido hasta aquí, chicos. Vamos a continuar. Pregunta número 6. ¿Qué te indican en la pregunta número 6? Si un número se representa como 4, 5, 5 y 3, 5, 4 en dos bases consecutivas. Primer detalle. Las, quiero que me digas qué le voy a poner a las bases consecutivas. Primero, ¿qué son números consecutivos? A ver, ¿cuál es la característica principal de los números consecutivos? ¿Cuál es la característica principal de números consecutivos? ¿Alguien se lo sabe? Separados por uno, por, por uno, por tu amigo. Ah, ya, muy bien, Johan. Muy bien, Jesús. Se va de, de uno en uno. Aguanta, aguanta, aguanta. Eh, ahí, está, ahí está la vaina, Jesús, escúchame. Que, que diga que se va de uno en uno, eso significa números consecutivos. No, no, no un par de consecutivos, ¿no? Aunque claro, por ahí está la idea, ¿no? Y como dice John, sería N y N más uno. O como dice Johan, ¿no? Pero lo de poet está un poquito, hay que mejorarlo nomás. Separados. O sea que si yo tengo acá un A y acá un B, lo separa el uno. Jeje. ¿Entiendes? Lo separa el uno. Dice. Eso es lo que dice tu texto, compadre. ¿eh? Literal. ¿eh? Es como decir, este eres tú. Esta es tu amiga cariñosa. Pero acá está tu primo. Ya fuiste. Chao. No, chao tú, porque tu primo ya, ya fue. Entonces, la cosa no va por ahí. Bueno. Pero me, me llega a captar la idea, ¿no? Sí. Igual va a estar solo, ¿no? Ya, bases consecutivas, ¿qué dice? Una sería la base n y la otra sería la base n más 1, ¿ok? Entonces, muchachos, con eso vamos a representar el número. Y acá está justo lo que falta eh, eh, comentarte, mira. Si tú lees acá, dice, si un número se representa como tal y también como él. Muchachos, ¿cómo que se representa así y así? Ah, lo que pasa es que este numeral, N mayúscula, se está representando como un 445, perdón, 455 y también como un 354. ¿Hasta ahí se entiende, chicos? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hasta ahí se capta? Lo que falta poner es la base, papá. La base falta. Tanto para el primero como para el segundo. La base. Entonces, coméntame, por favor. ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? Ah, hay otra cosita que en el tema de numeración, ¿no? Bueno, cualquiera de los dos, bueno, pero la... O sea, ya, corrigiéndome. Mm, si yo tengo... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahí tengo 13 masitas de pan, ¿ok? Y quisiera ponerlos en jabas para obviamente hornearlas. Y digamos que quiero agruparlos de 4 en 4, chicos. De 4 en 4. ¿Cuántas jabas y cuánto me está sobrando? ¿Me indicas? ¿Cuántas javas y cuánto me sobra? O sea, ¿cuántos grupos, de, ¿cuántos grupos de cuatro y cuánto me sobra? Ah, bacán. Me están saliendo tres grupos de cuatro y me está sobrando una unidad. ¿Sabes qué has hecho? Pasar a la base cuatro. O sea, has cambiado el 13 al sistema cuaternario. ¿Quedó claro, chicos? Han pasado el, el número 13 al sistema cuaternario. Muchachos, una consulta. Una consulta, y si yo quisiera ponerlo también en javas, bueno, en este caso más delgadas, pero que aquí caben 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cuántas javas de 5 necesitaré para los 13 y cuántos me están sobrando? ¿Cuántas javas de 5 y cuántas me están sobrando? Muy bien, Yair, perfecto. Son dos grupos de 5, porque 2 por 5 te da 10, y me está sobrando 3 unidades.

Entonces sería 3-1 de la base 4 es igual a 2-3 de la base 5. Aquí hay una propiedad que también es cuando está correctamente escrito. A mayor numeral, así es, menor base, ¿ok? 31 es mayor que 23 y 5 es mayor que 4, o sea, más, menos, más, menos. Profe, ¿no es el múltiplo de 11 eso? No, sino es como una regla de mayor y acá en la base menor. O sea, sentido contrario, ¿no? ¿Me dejó entender? Pregunta, ¿quién es mayor? ¿455 o 354? ¿Quién es mayor? ¿455 o 354? Entre comillas, ¿no? Porque en verdad son iguales. ¿no? ¿Quién supuestamente es mayor, chicos? ¿Quién supuestamente es mayor? El valor de... No, ya ves, está mal. El mayor es 4, 4, 5, 5. Y el menor es 3, 5, 4. Yo estoy hablando del numeral, yo no estoy hablando de la base. El mayor es 455 5, y el otro es 354. Pero en las bases, ¿cómo se da? En sentido contrario. Si acá es más menos, aquí es más y aquí es menos. Profesor, ¿y para qué sirve eso? Sirve para poner el valor de la base, pues porque si no, no va a salir. O sea, quiere decir que ahí ya prácticamente el problema está resuelto. O sea, ¿cómo se escribe? 4, 5, 5. Como la base tiene que ser menor, tiene que ser la base, la base n. Bueno, la base n así. Y este es igual a 3, 5, 4 de la base que, como es consecutivo, n más 1. ¿Ok? ¿Quedó claro, chicos? Hello. 4, 5, 5 de la base de n y 3, 4, 5, 5 4 de la base de n más 1. ¿Está bien, Tay? Más que todo para esto es. Y ahora lo que hay que hacer es lo mismo de siempre: descomposición. Descomposición. Polinómica. ¿Y qué vas a descomponer? Todo esto. A ver, ayúdame por favor. Aquí, confirma nomás si es así. 4 por n elevado al cuadrado, más 5 por el valor de n y más 5. ¿Está bien lo que está a la izquierda, chicos? ¿Está bien? ¿Sí? Bacán. Ahora, ayúdame con la derecha. ¿Qué? ¿Cómo que con la derecha? O sea, con la igualdad, los números de la derecha, pues la igualdad, ya que no te puedo decir nada ahora. 3 por el valor de n más 1 elevado al cuadrado. Confirmen, por favor, y 5 por el valor de n más 1 y esto más el valor de 4. ¿Listo? ¿Quedó, quedó? Señoritas, ya que ustedes no están participando, hay que preguntarles, ¿ah? ¿eh? Los compañeros no más están hablando acá. Bueno, escribiendo, ¿no? Por lo menos. Copien lo de otro compañero, ¿no? ¿Estás volando? ¿Dónde, papi? ¿En qué parte, dime? parte número uno o par, bueno acá ni siquiera este es de composición nomás a ver por ejemplo no parte número dos y aquí parte número tres ya qué parte ya aquí en la acá cero voy a poner en la uno ya en la eh, lo que ah perdón eh. lo que tienes que hacer este compañero Tienes que leer el texto, pues. O sea, si tú no te ayudas del texto, yo no te puedo ayudar. ¿Qué dice el texto? Si un número se representa, o sea, si un número se escribe así y también se escribe así. Profe, si se escribe de una manera y de otra manera, ¿cómo son iguales, pues? Equivalentes. Ahora, que este esté en una base K y en este una base R, no importa, porque al fin y al cabo qué vas a hacer? Vas a igualarlos, vas a operarlos como igualdad. Según el enunciado, el problema dice: eh, se representa en dos, eh, ¿no? Si un numeral se representa como 455 5 y 354. O sea, el numeral se representa con 455 y 354, ¿ok? ¿Sí? Pero dice en dos bases consecutivas: uno va a ser N y otro va a ser N más 1. El problema es: ¿dónde va el N y dónde va el N más 1? Así es correcto, Sebastián. Como dice, ¿no? Al mayor número o al mayor numeral le corresponde menor base. Ajá. Siempre y cuando qué sean equivalentes. O sea, si igualen, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Correcto. A mayor numeral, menor base. Profe, menor base, la base es n. Entonces, n es base acá. Y en el otro n más uno, allá a la derecha. Por eso la conclusión es esta, chicos. ¿Sí? Por eso es todo lo que estoy haciendo, ¿no? Paso por paso. Y ahora sí. Llegamos a de reemplazar, ahí está bonito. Vamos a descomponer 4 por n al cuadrado más 5 por n más 5 y el otro es 3 por n más 1 al cuadrado más 5 por n más 1 más 4. Que quizás si lo lees un poco más lento no te hace problemas. Correcto, Johan. Vamos a trabajar lo que tú has trabajado, ¿ya? Por ejemplo, muchachos, Johan nos dice, profesor, ya de frente esa cosa. Espérate, compañero. Dime, así te parece un poquito menos tedioso. Profe, el asterisco me asusta. Bueno, es tu problema, ¿no? Dime, ¿a qué es igual n más 1 al cuadrado? ¿Alguien sabe cuánto es n más 1 al cuadrado? N más 1 al cuadrado, chicos. Profesor, n al cuadrado más 2n más 1. Porque eso es binomio al cuadrado. Correcto, Yair. Gracias, Johan. Ahí por escribir en público para que la gente lo pueda ver. Y por aquí puedes aplicar distributiva. 5 por n. Claro, es que normal, yo te entiendo, este, Yair. Sí, le he comprendido. Eh, tu compañero de, de, Yair le puso 2X, pero se entiende que es 2N, compañero. ¿Ah? Yo te entiendo, entiendo. Y 5 por N más 1 sería 5 N más 5. Perdón, entre 5. ¿Sí? Y ahora sí. Profesor, pero está feo igual. No me digas, pues. A ver, opere. Ya voy a operar por ti. Mira. Pongstea, ¿eh? mira lo que voy a hacer. Chao, señor. ¿Por qué? ¿Por qué lo vota? Porque él se va con ella. ¿Ok? Dime, ¿son iguales o no? El 5N más 5, ¿es igual o no? Entonces, adiós por la izquierda. Y por el otro lado también, adiós por la derecha. ¿Mi... Ajá. Ahora esto de aquí se va a operar, ¿no? Sería 3n al cuadrado por perdón cuadrado. Por el tema de la distributiva. Más 6n. Y más 3. ¿Ok? ¿Alguien tiene dudas, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? ¿Listo? Toda la, toda la ecuación a la izquierda, creo. Así te enseñaron, ¿no? Toda la ecuación a la izquierda, ¿no? Variables. 4n cuadrado menos 3n cuadrado es n elevado al cuadrado. Menos 6n menos el valor de 7. Igual a 0. Y aquí es una cuestión de aspa simple, ¿no? Creo que ya tú lo sabes. Yo solamente te lo voy a comentar. N por aquí y n por acá. En el primero... Ah, claro, uno va a ser menos 7 y el otro va a ser más 1. Profesor, ¿por qué es menos y más? ¿Por qué no es más y menos? ¿Por qué no es más, más, más o menos, menos? Porque recuerda que el producto de esos dos te tiene que dar menos 7. El producto de este señor con este señor tiene que darte menos 7. Y creo que si yo le hubiera puesto menos, menos, el producto sería positivo. Y si le hubiera puesto más, más, no existe el negativo. ¿Correcto? Ahora. Profesor, ¿pero por qué le ha puesto el menos al 7? Al, al Porque recuerda que el signo manda al resultado. O sea, si aquí dijera más, más 6, dijera, ¿no? Más 6, ahí sí pongo 7 positivo y menos 1, para que la diferencia de esto o suma te se salga 6 posi. Pero como en este caso es menos 6, entonces lo que se hace es, ¿no? Eh, n por menos 7 sería menos 7n y aquí sería más un n. O sea, menos 6n. Y como verán, se cambió. Pero bueno, la idea ya está puesta, ¿no? Oye, si n menos 7 va a ser un factor. Y el n más 1 va a ser otro factor. Es más que obvio que el primero es que n valga 7, que es la clave. Y n resulta ser menos 1. Ahí donde tú dices que no. Por lo tanto, el sistema es de base 7. Ahora, o de base. Bueno, por lo tanto, el valor, ¿no? El valor de n es 7. ¿Qué te piden calcular? Eh, ahí he dicho número de sistema decimal. Profesor, ¿quieres calcular? Te piden calcular el valor de ese bendito N, este señor, pero en base 10. Bueno, que yo sepa, ese número ya fue hace rato ya. Ya fue ya. Me parece que podríamos calcularlo como, como lo ha puesto hoy ahí, Johan, ¿no? 4, 5, 5 de la base 7. Así es. Operas eso, bacán, Mauricio. 4 por 7 al cuadrado, más.

Aquí va a ir 35, como dice Johan, y parece que es 40. 230 puede ser. 230, creo, no sé. 236, ¿no? Uh -huh. Y la clave correcta es clave B de Way. Pero acá sí se escribe. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta ahí, chicos? ¿Sí, no? Ahí lo tenemos, ¿ves? ¿Por qué el 455 y...? Ah, puede ser cualquiera, señorita. Puede ser cualquiera. Yo he puesto. Yo he igualado con. Igualado. ¿Qué igualado eres? Yo he igualado con él. Pero puedes igualar con él también, no hay problema. ¿Sabes lo mismo? Claro que sí, ¿no? Porque este sería 3, 5, 4 de la base 8. Solo cambias el número, lo operas y te sale igualito, te sale. No hay problema ahí, ¿ya? Gracias, Claudia, gracias, Claudia. Ahí está, con, no, está confirmando, señorita. Pregunta número siete. Miren, es una preguntita elegante, no sé, en el sentido de que puedes calcularlo en una sola línea. ¿Qué? Sí, en una sola línea. ¿Pero quién? El valor de A, ah, pues. Anda, que ¿No tengo que descomponer? ¿Cómo vas a descomponer, cochinado? Esta cochinada se descompone, pues. Si tú lo descompones, pucha, no sé qué te puedo hacer, ¿no? Te puedo mandar un caramelo para que te endulces la vida porque amargado estás. ¿Qué vas a hacer eso? ¿Cómo es posible? Bueno, o sea, no sé yo. ¿Ya? ¿Algún día ya? Entonces acá sería A más 4 y esto debe ser igual a ese otro numeral, ¿no es cierto? Ahí. Sería el valor de BCC de la base 6. Profe, pero, ¿y qué vamos a hacer? Al toque nomás, una chiquitita, mira. Chiquitita como tu amiga, mira. A ver, ¿cuántas cifras tiene este numeral? ¿Y cuántas el otro? ¿Cuántas cifras tiene el de la izquierda? Muy bien, el de la izquierda tiene cuatro y la, de la derecha tiene tres. ¿Cuál es mayor? O sea, no digo en cantidad, no, en valor, ¿no? En valor, o sea, ¿quién. ¿Quién crees, no? Claro, pues Johan, correcto. Este señor tiene, eh, eh, tiene, es mayor, supuestamente, y él es menor. Por ende, él es mayor y él es menor. ¿Se entendió o no? A mayor numeral, menor base. O sea, por... uy, caramba, eso no debe borrar. Este caso. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, entonces que el valor de A más 4 es menor que 6. ¿Está bueno o no? ¿Sí? Pero recuerda que el valor de A debe ser mayor a 0, ¿o no? ¿Sí o no, chicos? El valor de A debe ser mayor a 0. ¿Por qué, profe? Porque está comenzando el numeral y eso ya hemos hablado. Ah, mire. Entonces, me puedes indicar si o no que aquí el A es menor que 2. Ya, muchachos, no me digan que no lo saben. Si el valor de A, ¿no? Vamos a poner aquí el valor de A. ¿Eso no es? Claro, tú eres. ¿Qué eres? Uno nomás. ¿Se entendió? Y ahora sí, reemplazando. Re... No, tantos, ¿no? Reemplazando el valor de A. ¿Eh? Reemplazando el valor de A. Vamos. Reemplázalo. ¿Quién sería aquí? Si A vale 1, ¿qué pongo todo, todo, todo? Reemplazando, ¿qué sale? Ah, ya, bacán ya ir, pero como por ejemplo acá Johan te ayuda un poquito más faltó poner la base, ¿no? Pero está bien, ¿no? O sea, digamos, ¿no? Un, dos, tres, cuatro de la base, cinco. Por favor, seamos un poco más inteligentes. Yo te recomiendo primero descompo, no, primero, 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 primero descomposición polinómica, ¿ok? Primero descomposición polinómica. ¿Ya? O sea, el B, mira, no sea sinvergüenza. El BCC, no me lo toques. ¡Ey! ¿Qué pasa? Descomponga el otro. 1 por 5 elevado al cubo, más 2 por 5 elevado al cuadrado, más 3 por 5 y más 4. ¿Está bien? ¿Quedó chicos? Y ahora me ayudan, por favor, con el valor, mira. 5 al cubo, 125. 25 por 2, 50, tío. Este, 5 por 3, 15. Una sumadita, ¿no? una chiquita, por favor, una chiquita. 170, 180, 190, 194. Ahí está. Y ahora, ¿no? Segundo, ¿qué vamos a hacer? Divisiones sucesivas. Sucesivas. ¿Ya? Divisiones sucesivas. Profe, ¿por qué divisiones sucesivas? Porque yo no quiero que esté en base 10. Yo quiero que esté en base 6. Anda, tío. Sí, la verdad que sí. Entonces, vamos a dividir, pues, ¿no? Entre la base que quieres, entre 6. ¿Cuánto sería? Profe, eh, 6 por 3, 18. C por 2, 12, sobra 2. O sea, 32, ¿no es cierto? Habla, dime tú. El recibo vale 2, pero el cociente vale 32. Confírmame, por favor. El cociente vale 32. Si me equivoco, me ayudas también, por favor. ¿eh? No te quedes ahí este, sin escribir. Ya, y esto lo dividimos entre 6. 6 por 5, 30, y 30 te sobra 2, o sea que aquí vale 5. Y como ya habíamos comentado, de abajo para arriba sería el detalle del término, ¿no? Vamos a arreglar esto nada más. Algo chiquitito. Como tú sabrás. Ahí. Eso también. Y al final, el número BCC, ¿cómo se escribe? Profe, se escribe como 522 de la base 6. Y obviamente el valor de B es igual a 5. Y el valor de C es igual a 2. ¿Listo? ¿Quedó claro, muchachos? ¿No hay clave? No puede ser. Me duele el corazón. <laughs> a ver, vamos a buscarlo. Busquémoslo. Profe, no hay. Ah, inventemos uno, ¿no? Sale 8, dicen. A ver, vamos a ver. Ya, ¿qué es lo que piden? Vacaciones. Ya, a ver qué dices. A, B, C. Ya ah, ahora no voy a ser que se han equivocado en sumar, ¿eh? no no te pases ¿eh? A vale uno, b vale 5 c vale dos, uy no ah claro no pueden equivocarse con ocho, hay respuesta dime que no, claro no hay clave profe ya pues la clave f de feo como tú, Ese sería ocho F de foca. No, ¿cuál de este está feas. Amarillos. Ahí. ¿Queda claro, chicos? ¿Todo bien hasta ahí? okay Y déjame ver por acá. Uh, ya, una rapidita aquí, chicos Numeral Capicúa ¿Ya? Un numeral Capicúa es de esta forma, ¿no? Eh, 121 23232 3, 2, 3, 2, El valor de, por ejemplo Si fuera de cinco cifras 15C951 O sea, cositas así, ¿no? O en el caso de numerales Podría darse de esta manera, ¿no? A, B, C, C, bueno, ABCD, CBA. Algo así. Ese es un numeral Capicúa. ¿Qué quiere decir Capicúa? Que sus términos equidistantes son iguales. O sea, el primero con el último, el segundo con el penúltimo. El, si hay un central y es impar, obviamente va a ser eh, solito. Pero si es que son pares, el primero con el último, el segundo con el penúltimo, el tercero con el T penúltimo y, y el cuarto con el trazado de penúltimo. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en otras palabras, quiere decir que este señor que está aquí debe ser idénticamente igual a él, que el número o la cifra 2y más 1 debe ser idéntico al x tercios más 1, ¿ok? Ahora, recuerden por favor que toda cifra debe ser entera. Entonces, del numeral, del numeral se sabe. ¿Qué se sabe? ese bendito numeral es, o mejor dicho, el valor de X debe ser un múltiplo de 3. Profesor, ¿por qué múltiplo de 3? Y obviamente el X podría ser, por ejemplo, el 3, el 6, el 9, el 12, etc. Profesor, ¿por qué múltiplo de 3? Porque recuerda que la cifra no puede ser fracción. Como ustedes comprenderán, ven que acá dice X tercios y esta es una cifra. ¿Cómo puede ser ella una cifra? Ah, para que sea una cifra, ¿qué tiene que pasar? Que el x debe ser un múltiplo de 3, ¿no es cierto? De tal manera que x sobre 3 salga entero. ¿Listo? Ahora, otra cosita más. ¿Recuerdan que estos dos son iguales? Pues sí. Y si es un capicúa, se supone que el valor de 2y más 1 debe ser igual a x tercios más 1. Muchachos, me parece... O este numerito se le está yendo los unos. A ver, rápido, por favor, para ayudarte acá. Si uno que el uno de aquí se va, con el uno de acá también. Y miren, muchachos, ¿qué les parece si yo les indico esto? Que el valor de X es ajá. Correcto, Johan. Perfecto. Gracias, papá. O no, creo que ser... sí, debe ser varón, ¿no? Porque otro es yo, Joan, ¿no? Joan es diferente, es el nombre, pero Macho, pecho, pelado, pelado, peludo, no como sea, como se llame. Ya, entonces, señores, al ojo, ¿sí o no que esto sería él? Al ojo. ¿Tú qué opinas? O sea, al final es que Y valga 1 y que el X sea 6. ¿Está bueno o no? Profe, pero podría ser, a ver, a ver, y igual a 2 y x igual a 12. O sea, podría ser este, este de acá, este este señor, este compañero. Pero, ¿sabes dónde lo vas a matar? Con la base, muchachos. Con la base. Bueno, eso no hay problema, mira, la base es x cuadrado menos 1. Hay otro dato, ¿no? Estos dos. Aparte de este detalle, también tenemos otra igualdad, ¿no? Esta es la primera igualdad que ya la hemos visto. Y ahora igualemos la otra. Con eso ya cerramos, muchachos. No se preocupen. No los voy a molestar más. Hasta la próxima semana. Y ahí sí continuamos con las molestias. Ya, ellas son iguales. Ya ahí, tu amiga. Y dime, ¿en cuál caso la diferencia es 5? ¿En el 1,6 o en el 2,12? Eh, Yair, no, no se puede, ¿eh? porque acá la diferencia no vale 5. Repito, repito. Un capicúa es en el cual los términos equidistantes, o sea, son iguales. O sea, el primero con el último, el segundo con el último. Pero aparte de eso, y ya habíamos indicado que X tercio tiene que ser entero. Por eso dije múltiplos de 3, y son 3, 6, 9, 12, 15, etcétera, ¿no? Ahora, otro detalle más con esto es que los dos del medio son iguales. Entonces, cuando has igualado, él salió CX es, X es 6Y, o sea, Y es un entero, por 6 es múltiplo de 6, o sea, al final tomas el 6, tomas el 12, tomas el 18, pero, 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 efectuando este último, que es los extremos, creo que se entiende de que X menos 5 es igual a Y. Entonces, en otras palabras, el valor de x es igual a y más 5. A eso me refiero, pues. Y cuando esto sucede, muchachos, creo que el único caso posible, dentro de todos, esperen un ratito, que se me está yendo el mouse, es este de aquí. Porque o bien era x6 o x12, ¿no? Cuando x es 6... El Y sale 1. Cuando X es 12, el Y tiene que ser 2 para que 6 por 2 sea 12. No hay de otra. Él tiene que ser 6 para que este señor sea 1. Porque si tú pones 12, no creo que funcione, pues, ¿no? 12 y acá sale 2. 2 más 5 es 7, pues. O sea, imposible. Chau. Solución es esto. ¿Y qué te piden calcular ya para cerrar? Lo que te piden calcular es el valor de X más Y. Además, ni la clave te va a ayudar para hacerlo tan grande, ¿no? 6 más 1 igual a 7. La base. Ah, claro, ni lo usamos. Jeje, lo siento. Ya, valor clave C. Listo, chicos. Bueno, muchachos, espero que se haya entendido hasta ahí. Yo, la verdad, vamos a eh, mandar este material hasta donde hemos avanzado y ya para que lo puedan revisar ustedes, ¿no? Cuídense mucho, muchachos. Yo dejo de compartir de acá. Me voy retirando, tengo que ingresar al otro lado. Si no me van a matar. Cuídense mucho. Hasta luego, chicos. Que la vean muy bien.